Young Aaron Yeager, he was just 15 when he found he had a power yet unseen. He acquired it from a strange vaccine. He's gonna kill them all cause he's Aaron Yeager. When it didn't quite work, his squad, they just quit. But then Aaron almost lost control of it. There was a great big flash, everything was strange. His anatomy got all rearranged. When he first woke up, he realized he had dark black hair, was growing in size. He could punch through walls with a raging cry. He was much more unique than the other guys. It was then that he knew what he had to do. He had to stop all the titans that were coming through. He's here to fight for me and you. He's gonna kill them all cause he's Aaron Yeager. ¿Qué hubiera pasado si Dan Fantón llegaba a Shingeki no Kyojin parte 1? Empecemos. Todo esto iniciaría en el combate final de Danny Phantom contra su versión malvada del futuro, Dan Phantom. La pelea sería igual a la de la serie original, solo que cuando Danny Phantom estaba por usar el termo Phantom para capturar a Dan, un portal se abriría atrás de Dan, el cual comenzó a arrastrarlo hacia él. Dan trató de escapar, pero el portal lo termina llevando a otro universo. En el universo de Shingeki no Kyojin, Eren estaba siendo ahorcado por un secuestrador debido a que mató a dos de sus compañeros para salvar a Mikasa. Mikasa estaría viendo cómo Eren estaba siendo ahorcado por el secuestrador, por lo que toma un cuchillo que estaba en el suelo para atacar al secuestrador. Pero sin embargo, en esos momentos un portal se abriría, saliendo Dan Phantom, que aún sufría por las heridas que Danny le hizo. El secuestrador habría lanzado a Eren a una pared, dejándolo inconsciente, y fue a atacar a Mikasa, la cual por el miedo se fue a ocultar detrás de Dan. Dan no entendía dónde estaba, tampoco del por qué Mikasa se ocultó detrás de él. El secuestrador le trató de golpear a Dan, pero Dan lo desintegra con un rayo de energía, dejando sorprendida a Mikasa de lo que hizo, pero a la vez le asustó. Dan se sentaría en el suelo ya que estaba cansado, mientras que Mikasa no sabía qué pensar de lo que vio, así que le pregunta a Dan de lo que hizo. Disculpe señor, pero, ¿cómo es que hizo? Ahora no me molestes niña, estoy recuperándome de los ataques que me lastimaron. ¿Pero qué es lo que le lastimó señor? Eso no te incumbe ahora niña. Mierda, alguien viene, será mejor ocultarme. Dan se transformaría en Bloodmasters para ocultarse de los soldados de la policía militar, los cuales no hacen nada más que llevarse los cadáveres de los secuestradores, mientras que Grisa llegaría solo para ver cómo es que Dan deja afuera de la casa a un Eren inconsciente. Grisa pregunta de lo que pasó, a lo que Dan se inventa la historia de que el que pasaba cerca escuchó unos ruidos en la casa, siendo los de Eren que mató a los secuestradores, y que solo vino a ayudar, pero Eren lo atacó. Grisa se disculpa de la actitud de Eren para después llevárselo a su casa, mientras que Dan se retiraba seguido por Mikasa. ¿Se puede saber por qué me sigues, niña? Bueno, usted me salvó de esos sujetos, además no tengo a dónde ir ya que mis padres están muertos. ¿Y esperas a que te lleve conmigo? Sí. Jajajaja, no me hagas reír niña, no podrías soportar estar cerca de mí y no tengo razón para que te deba llevar conmigo. Si la tiene. ¿Y cuál sería esa razón? Yo lo vi cambiar de forma y si no me lleva con usted les diré a los de la policía que quién es en verdad. Inténtalo, dudo que te vayan a creer, eres solo una mocosa. Lo que usted diga aún así le voy a seguir. Haz lo que quieras mocosa. Tras unas horas de estar caminando todo el día, llegan a un campo abierto en el cual no había ningún pueblo o distrito cerca de ahí. Dan con solo extender la mano hace aparecer tecnología de la nada con la cual comienza a construir una casa. Dan solo se sentaría en el suelo y Mikasa se sienta atrás de él apoyándose en su espalda. No te pongas cómoda niña. Señor, ¿cómo es que hace eso? Larga historia niña. Me la cuenta. No ahora, cállate, necesito concentrarme. De acuerdo. Mikasa se quedaría dormida apoyando su cabeza en la espalda de Dan. Dan no le da importancia a eso y continúa concentrándose. Al pasar una hora se habría terminado de construir la casa, que sería una mansión como la de Vlad. Dan entra a la casa viendo que está todo como lo planeó. Dan baja al sótano donde había un laboratorio, donde buscaría la forma de ir a la zona fantasma, mientras que Mikasa se puso a rondar por toda la casa hasta llegar al laboratorio. Señor. Phantom, ese es mi apellido mocosa. Bueno, señor Phantom, ¿qué está haciendo?
Nada de tu incumbencia, niña, ve a molestar a otra parte. Bueno, pero otra vez, ¿cómo hace todo eso? Soy un fantasma, niña. ¿Qué un fantasma? ¿Pero cómo es que lo pudieron ver? No soy esa clase de fantasma que los tuyos conocen, yo vengo de otro mundo. ¿Qué clase de mundo es? Un mundo que yo destruí durante 10 años. ¿Pero por qué lo hizo? Es otra larga historia que no te pienso contar. De acuerdo, señor Fenton. Ahora déjame en paz, necesito concentrarme. Está bien, señor Fenton. Mi casa se iría del laboratorio dejando a Dan trabajar en paz en su búsqueda de la zona fantasma. Llegado a la noche, mi casa bajó al laboratorio para ver en lo que trabajaba Dan. Encontrándolo dormido sobre una mesa, mi casa se acercó a la mesa viendo unos planos en los que trabajaba Dan, viendo que se trataba de un portal a la zona fantasma. Mi casa pudo ver en otra mesa un portal fantasma que era pequeño, así que se le acercó encontrando unos planos para poder encenderlo. Sin poder leer las precauciones del uso del portal, mi casa lo enciende. Sin embargo, el portal mostró señales de fallar para después el portal le dispare en la cara a mi casa, haciendo que caiga de espaldas al suelo. El ruido despierta a Dan, el cual vio el portal que estaba encendido, pero también vio a mi casa en el suelo inconsciente y con ectoacné en su cara. Mierda, niña, tenía que pasar justamente esto ahora. Dan levanta a mi casa y se la lleva a un sillón en el cual la deja ahí. Ahora que se supone que haga, carezco de los componentes para hacer el ectopurificador. Bueno, que es lo peor que puede pasar, tarde o temprano se te irá el ectoacné, o si no vivirás con el ectoacné toda. Muy bien, uno, Dani toma a mi casa, la pone en un sillón y le deja dormida. Entonces Dani se le da curiosidad, ¿qué clase de mundo es este? Fue a ver las murallas, voló hasta que llegó y vio que todo esto era una isla. Se parece mucho a la isla de Madagascar. Entonces Danny Phantom salió y se fue a explorar otras naciones. Y allí tomó una forma entre humana, ratos, a veces intangible, y averiguar la historia de este mundo. Descubriendo la historia de Marley, el origen de los titanes, que Marley tiene los 7 poderes titanes, se mete en la milicia de Marley y descubre que tienen planeado atacar la isla. Mientras tanto, en las murallas, Mikasa despierta, sufre dolores de cabeza por el efecto del ectoacné, y se fue caminando al bosque. En el bosque se encuentra con unos lobos. Los lobos le atacan. Mikasa corre. Mikasa corre de los lobos hasta que tropieza. Y entonces Mikasa se cubre la cabeza esperando lo peor. Pero entonces Mikasa se vuelve intangible. Mikasa no entiende qué es lo que está pasando. Y tiene miedo. Aparentemente nadie le puede ver. Y se fue corriendo. Corrió y corrió hasta llegar a la ciudad subterránea. Y en la ciudad subterránea, extrañamente, volvió a ser tangible. Y ahí vio las condiciones en las que viven. En el camino se encontró con un tal Levi, una Isabel y una Fubar, pero no se quedó mucho tiempo con ellos, porque por ahí un clon de Danny Phantom, que andaba por ahí buscando a mi casa, ¿dónde está esa niña?, diciendo, la encontró, y la sacó de ahí. Entonces la mi casa le preguntó qué es lo que está pasando, y Danny Phantom le contó lo que vio en el otro mundo, y dice, prepárate, siento que algo va a atacar aquí. Pasa un año. La nación de Marley ha enviado a 4 guerreros a la isla. ¿Qué pasará en la siguiente parte? Una vez que vio a mi casa, se dirige donde está ella. Mi casa estaba con algo de miedo de lo que le pasaba hasta que enfrente de ella llega Dan. Mi casa se dirige donde Dan diciendo que tenía miedo, así que mi casa abraza a Dan, pero al mirar arriba ve a Dan molesto. Mi casa lo deja de abrazar a Dan. Señor Fenton, siento haberme. Escucha bien, mocosa, vuelves a tocar las cosas que hago o entrar al laboratorio. Te juro que los poderes fantasmas que tienes no te salvarán de mí. Está bien, lo siento, señor Fenton. Vámonos de aquí, niña, no me agrada este lugar. Dan y Mikasa comenzaron a caminar para salir de la ciudad subterránea. Una vez que salieron, se regresaron a la mansión. Al llegar, Dan se va a su laboratorio para construir otro portal. Mikasa se quedaría como niña castigada en un rincón por haberse escapado. Mientras estaba ahí se puso a llorar, pero al hacerlo en la isla de Paradis empezó a llover de forma muy fuerte. Nadie entendía el por qué empezó a llover de repente. Al pasar unos días llegan a la isla un barco de Marley, que deja a los guerreros ahí para que vayan por el titán fundador. Y como en el manga Marcel es comido por un titán y Reiner, Bertolt y Annie se dirigieron al muro María para destruirlo, mientras que Dan, que terminó de hacer un portal este, lo activa, pero se escucha un terremoto. Dan sale para ver qué hizo el terremoto, pensando que Mikasa hizo una explosión. Pero no, a lo lejos apareció el titán colosal para destruir el muro. Dan sabe que si el muro es destruido, los titanes entrarán y atacarán su casa porque está Mikasa. Dan se irrita volando hasta donde está el titán colosal, pero era tarde, el titán colosal destruyó el muro y los titanes comenzaron a entrar.
Dan, en vez de atacar a los titanes, se dirige a la entrada del muro congelándola para que no entren más titanes, mientras que afuera del muro Reiner sube y al llegar a la cima deja a Bertoltiani ahí, pero se da cuenta que hay pocos titanes, así que baja, viendo la entrada del muro sellada con hielo. Reiner pensó en destruirlo pero es atacado por rayos de energía. Dan comenzó a atacar al titán acorazado con rayos de energía que dañaban la armadura del titán acorazado. Reiner trata de golpearlo pero Dan se hace intangible evitando ser golpeado. Dan, usando visión de calor, quema la cara del titán acorazado. Después Dan se mete en el cuerpo del titán acorazado poseyendo a Reiner. Dan hace que el titán acorazado se vaya al otro lado del muro dejando que los titanes lo ataquen mientras se arranca la armadura. Después Dan sale del cuerpo del titán para irse a su casa, en otra parte en la casa de Eren. Eren trata de salvar a su madre pero se aparece el titán de Dina Fritz. En el aire Dan ve eso y decide ayudar solo por capricho. A su vez Hannes, que estaba ahí, fue a atacar al titán para confrontarlo en lo que hacía eso. Dan llega donde está Eren y su madre. Dan toma a Carla del brazo para hacerle intangible, logrando sacarla del tejado y se la lleva junto a Eren. Hannes, que se asustó por el titán, fue por Eren pero se da cuenta que no están, pero decidió no darle importancia y se fue de ahí. Dan dejaría a Eren y a su madre cerca de los barcos para que se fueran. Después de eso Dan se va volando de ahí. Al pasar unas horas el cuerpo de exploración llega al distrito de Shinkansina. Viendo que la entrada estaba congelada no podían entrar los titanes, así que dieron por zona de cuarentena el distrito de Shinkansina, así que regresaron al muro Rose. Pero en el camino de regreso, Erwin vio una mansión a lo lejos. Se le hizo raro ver una mansión en medio de la nada. Decide que vayan para allá para ver si no había alguien. En la mansión Dan estaba preparando unas cosas para ir a la zona fantasma pero escucha que arriba alguien toca la puerta. Dan toma la forma de Vlad Masters y sube para ver de quién se trata, no sin antes ocultar la entrada al laboratorio. Llega a la puerta y la abre para encontrarse con los del cuerpo de exploración. Antes de que hablaran, Dan hace un clon suyo que se hace invisible y se coloca tras de Erwin. Disculpe, pero ¿desde cuándo vive aquí? Fin de la parte 3. Erwin Smith le pregunta a Danny Phantom quién es. Danny Phantom dice un par de tonterías que no convencen a Erwin, pero a carencia de pruebas no puede hacer nada en su contra. Pero Han Chixoy logra percatarse que ahí adentro hay una niña. Una niña que camina con dificultad. Rápidamente Danny Phantom cierra la puerta para que ya no les molesten. Mikasa le dice al señor Phantom que se siente mal, que está cansada. Entonces Mikasa se desmaya. Danny Phantom agarra a la niña y se la lleva a su cuarto. Mikasa empezó a sudar. Ahí Danny Phantom dice, lo sabía, todos los de tu clase no aguantan electroacnia. Tengo que ir por un purificador y creo que sé dónde está. Dan se iría volando a toda velocidad al portal de la zona fantasma para después hacer de su clon desaparezca. Dan cruzaría el portal de la zona fantasma para ir donde está el reloj. Durante el camino varios fantasmas enemigos de Dan lo comenzaron a atacar. Sin embargo, Dan los repelía con facilidad. Tras estar peleando con los fantasmas, Dan logra llegar donde estaba el reloj. El reloj le dice que ya se veía venir de que viniera por el camino de su ayuda. Dan le dice que lo mande a su futuro. Requiere componentes para ser electo purificador. Reloj no dice nada, pero a su vez este abre un portal al futuro de Dan. Reloj le dice que no levante sospechas. Ahí ya en su tiempo lo están dando por muerto. Dan dice que no le importa esa, así que cruza el portal para ir a su futuro. Una vez en su futuro, Dan se dirige a la casa de los Phantom, donde comienza a buscar componentes para su ecto purificador. Una vez que los encontró, Dan se regresa al portal. Reloj dice al parecer ha cambiado desde que esa niña se acerca a él. Dan le dice que esa hora no le interesa. Dan se iría a la zona fantasma, estaría llegando al portal que lo lleva a su casa. Una vez que llegó, Dan se vio rodeado por soldados del cuerpo de exploración, la policía militar y la guarnición. Me lo imaginaba. Mis sospechas sobre este lugar eran ciertas. Maldición. No me queda de otra más que pelear. Escuche, podemos hacer esto por las artes que Erwin pudiera. Y antes de que Erwin terminara de hablar, Dan usa su poder de lamento empujando a todos los soldados a una pared, dejándolos inconscientes. Dan se pondría a ser electo purificador en lo que uno de sus clones se encargaba de llevarse a los soldados a la muralla china. Una vez que terminó el electo purificador, se lo da a Mikasa, terminándole de curar del ecto acné. Mikasa se habría curado el ectoacné, pero estaría dormida. Al otro día Mikasa se habría despertado, yendo que ya no está el ectoacné en su cara. Mikasa busca a Dan en la casa, pero al no encontrarlo se va al laboratorio. En el laboratorio Mikasa solo encontró una nota de Dan diciendo que volvería en un año. Se puso algo triste por eso Mikasa. Mikasa se iría a la mansión, en lo que caminaba a ninguna parte. Esa comenzó a llorar, pero vio que empezó a llover. Se regresaría para la mansión para protegerse de la lluvia. Cuando llegó y dejó de llover, la lluvia se había parado. Esto sorprendió a Mikasa, de que no entendía por lo que llovió de repente y después paró. Tal vez era una coincidencia. Mikasa, en lo que pensó, en eso se volvió intangible. Esto le sorprendió bastante. Mikasa probó su intangibilidad atravesando los muros. Esto sorprendió más de lo que pudiera hacer. Después Mikasa empezó a volar, cosa que la sorprendió aún más. Al llegar la noche, Mikasa no sabía qué podía hacer ahora que lo que estaba haciendo. Mikasa encontró una bufanda roja en un sillón, al estar pensativa de sus poderes que había obtenido al exponerse al portal de Dan. Así pasó un año en lo que Mikasa esperaba a Dan, y en ese momento Mikasa pudo ver a alguien acercándose por esa persona. Mikasa pudo ver a alguien acercándose. Esa persona era Dan, que parecía que
Dan solo. Más fuerte que la última vez. Mikasa se alegra de verlo nuevamente mientras que Dan solo paso de largo y ella para decir que le muestre sus nuevos poderes. Hasta aquí esta parte que... Después de que Mikasa escuchara eso de Dan, ella asiente con la cabeza, afirmando que le mostrará sus poderes. Dan sonríe pero de forma malvada, toma del brazo a Mikasa y la lanza al portal fantasma. Bien niña, solo tienes una hora para regresar. Espero que no estuvieras holgazaneando mientras yo no estuve. Mientras tanto Mikasa habría caído en una parte de la zona fantasma. Mikasa se levantaría viendo a su alrededor toda la zona fantasma. Mikasa se puso a caminar un poco, pero se detiene al mirar abajo y ve que no hay fondo. Pero como se supone que voy a avanzar si no hay camino, espera, ya sé qué hacer. Mikasa se transformaría en fantasma teniendo la piel como la de Dan, el cabello blanco, los ojos rojos y su bufanda habría cambiado de color a un color verde fosforescente. Después de que se transformó Mikasa, comenzó a volar por la zona fantasma. Sin embargo, debido a su apariencia, los fantasmas enemigos de Dan se dirigen a atacarle. Mikasa se vería rodeada por los fantasmas que le confundían con Dan. Miren, esa niña se parece al chico fantasma que nos dañó en el pasado. De seguro es su hija, hay que acabar con ella. Esperen, yo no soy. Los fantasmas comenzaron a atacar a Mikasa con rayos de energía, los cuales Mikasa solo podía esquivarlos. Mikasa comenzó a volar para alejarse de los fantasmas, pero al no saber por dónde iba esta termina, llegando a la prisión de Walker, Mikasa comenzó a tocar la puerta de la prisión para que le ayudaran. Pero al final los fantasmas le habrían alcanzado. Mikasa se voltea sin opción, pensaba en pelear, pero la puerta de la prisión se abre. Mikasa se da cuenta de eso y se alegra ya que piensa que le ayudarán, pero no. Mikasa es tomado de uno de sus brazos para después ponerle unas esposas. Mikasa no entendía por qué le hicieron eso hasta que vio de quién le hizo eso. Walker se presenta ante los fantasmas, diciendo que la amenaza ha sido capturada. Unas horas después a Mikasa se le pone en una celda junto a otros fantasmas, siendo estos Vortex, Nocturno y Maleza. Unas horas más tarde Mikasa es puesta en un juicio, debido a los crímenes que hizo Dan, los cuales se los dice Walker. 1. Destrucción del mundo humano sin ningún sentido. 2. Destrucción de gran parte de la zona fantasma sin ningún sentido. 3. Viajar en el tiempo sin pensar en las consecuencias. Tienes algo que decir en tu defensa. Espere, yo no cometí nada de eso, déjenme ir. Jajaja, pero qué buen chiste, todos en la zona fantasma y en el mundo humano saben lo que hiciste. Pero yo no soy el señor Fenton, déjenme ir por favor. Señor Fenton, al parecer conoce su apellido, eso quiere decir que eres su hija. Que no, no soy su hija, ni siquiera somos de la misma sangre. Vaya mocosa, menospreciando a tu propio padre. Bueno, en otra ocasión se te pudo liberar, pero como no se ha capturado a tu padre, tendrás que pagar por lo que hizo. Diablos, señor Fenton, por favor venga a sacarme de aquí. Unas horas más tarde Mikasa es regresada a la celda donde la pusieron mientras estaba en un rincón algo desanimada, en lo que estaba y escucha que alguien al lado de su celda estaba golpeando la pared, así que va a ver de quién se trata. Disculpe, pero ¿por qué está golpeando la pared? Al fin haces caso, niña. ¿Y ustedes? Yo soy Vortex y tú eres la niña que dicen que es la hija de ese fantasma llamado Dan Phantom. No soy su hija, ya lo he dicho varias veces, pero no me creen. Bueno, lo creas o no, yo sí te creo. En serio me cree. La verdad es que sí, no te pareces en nada a ese sujeto. ¿Y usted cómo terminó aquí? Yo controlo el clima, niña, así que hice varios desastres cuando estaba libre, así que al final me encarcelaron aquí. ¿Conoce una forma de salir de aquí? No, no conozco una forma de salir de aquí. ¿En serio? ¿Que no puede usar su poder sobre el clima para salir? Escucha, niña, si miras por tu ventana, verás una torre que está fuera de la prisión. Esa torre bloquea los poderes de los prisioneros para que no escapen. ¿Desde cuándo está ahí? Desde la primera fuga que hubo, hace 11 años atrás. Entonces no hay forma de escapar de aquí. Hay una forma de escapar. ¿En serio? ¿Cuál es esa forma? De acuerdo, te la contaré, pero tendrás que hacer exactamente lo que te diga. Fin de la parte. Si casa después de escuchar eso de Vortex le dice que hará caso, así que Vortex le dice que el plan consiste en que se haga un alboroto en el patio que llame la atención de los granaderos de Walker. En ese alboroto ella debe de ir a la oficina de Walker y encontrar el dispositivo que apague la torre. Una vez que se apague podrá usar sus poderes para salir de la prisión, pero solo le esperará por 5 minutos. En ese tiempo ella tiene que salir rápido de la oficina de Walker. Mikasa le dice que si hará todo eso que le pide. Al día siguiente en la prisión, todos los prisioneros estaban en el patio. Mikasa no llama la atención, solo espera la señal de Vortex para ejecutar el plan, pero sin embargo uno de los granaderos le dice que le siga ya que alguien quiere verle. Mikasa sin opción hace caso. Una vez que llegan donde estaba el que quería hablar con Mikasa, está de reloj, el granadero los deja solos para hablar. En eso Mikasa le pregunta de quién es y cómo la conoce. Reloj le dice que la conoce más de lo que cree. Mikasa no sabía qué pensar hasta que se da una alarma. Todos los granaderos de Walker iban al patio. Mikasa se da cuenta que Vortex ya ejecutó el plan, estaba por irse, pero en ese reloj le dice que cuando salga vaya a la zona más apartada de la zona fantasma y se encontrarán. Mikasa asiente con la cabeza y se dirige a buscar la oficina de Walker. Tras unos minutos de estar buscando, Mikasa encuentra la oficina de Walker. Así que entra para buscar el dispositivo para apagar la torre, mientras que en el patio Vortex esperaba que Mikasa desactive la torre para usar sus poderes. Era un caos total en el patio, mientras que en la oficina de Walker Mikasa encuentra el control para desactivar la torre, lo presiona y la torre se desactiva. Todos los prisioneros se dieron cuenta de que sus poderes funcionaban y comenzaron a escapar. Vortex salió de la prisión, estando afuera se puso a esperar a Mikasa. Mikasa saldría de la oficina de Walker, pero se encuentra con Walker, el cual le ataca con rayos de energía que casi la dejan inconsciente a Mikasa. Tenía que imaginarlo, eres igual de molesta que el chico fantasma.
Maldición, pero qué fuerza. Unas últimas palabras, niña. Solo tengo una. Mikasa se levantaría y toma aire para después usar el poder de lamento empujando a Walker al suelo. Walker después crecer 18 metros y toma Mikasa. Mikasa trata de liberarse, pero Walker la presiona con fuerza. Mikasa estaba por desmayarse hasta que ve que unas lianas amarran la cabeza de Walker haciendo que este suelte a Mikasa y caiga al suelo. Mikasa, una vez que se liberó, pudo ver quién le ayudó. Se trataba de Maleza. En eso llega Nocturno y le dice que es momento de que se vayan rápido. Mikasa, Maleza y Nocturno salen de la prisión, encontrándose con Vortex, el cual con una esfera de rayos destruye la torre. Después de hacer eso escaparían dejando atrás la prisión. Al pasar unas horas estos habrían llegado a la zona más apartada de la zona fantasma donde se encuentran con Reloj. Fin de la parte 6. Llegaron donde estaba Reloj, este les dijo que lo siguieran. Mientras lo seguían, Mikasa le pregunta el por qué quería hablar con ella. Reloj le dice que lo sabrá cuando lleguen. Al pasar unos minutos llegan donde vive Reloj. Cuando entraron en el lugar había varios relojes de diferentes tipos y una especie de portal que estaba mostrando otro mundo. Bueno, ya llegamos, ahora ¿de qué quería hablar? Mikasa Kierman, ¿cómo sabe mi nombre? Como te había dicho en la prisión, yo sé más de ti de lo que crees. Pero ¿para qué quería hablar conmigo? Es para mostrarte un futuro que tal vez no te agrade. Reloj haría que el portal se distorsionara y mostrará el futuro 20 años después. En ese futuro todo estaba destruido, el lugar donde debería estar la isla Paradis estaba destruido, todo el mundo estaba en un estado deplorable. Sin embargo, había un lugar que estaba encerrado en una especie de campo de fuerza. En ese lugar estaban los humanos sobrevivientes, estaban en paz, pero sin embargo el campo de fuerza que les protegía se destruyó. Todos los humanos se fueron a refugiar bajo tierra y a su vez soldados salían para enfrentar a la amenaza que se aproximaba. Piel gris paz, pero sin embargo el campo de fuerza que les protegía se destruyó. Todos los humanos se fueron a refugiar bajo tierra y a su vez soldados salían para enfrentar a la amenaza que se aproximaba. Se trataba de una chica de cabello morado, ojos totalmente rojos, piel grisácea y vestimenta negra con morado. Esa chica tenía poderes de fantasma, estaba aniquilando a los soldados, pero en eso estaba llegando un humanoide gigante de 16 metros, que era completamente blanco y traía un martillo. Ese gigante se estaba enfrentando a la chica, pero fue vencido de todas formas y convertido en polvo, mientras que la chica reía de forma sádica y continuaba haciendo una masacre. Reloj desaparece esa futura y le pregunta a Mikasa si la chica no se le hizo conocida. Mikasa solo estaba pensativa de lo que acaba de ver, pero contesta lo que había pensado de la chica que había visto en ese futuro. ¿Acaso soy yo? No, menos mal. No aún. ¿Qué? Quiere decir que esa chica soy yo en el futuro. Exactamente, es tu yo, del futuro 20 años después. Pero ¿cómo me llegué a convertir en eso? No fue tu culpa, de que te convirtieras en eso. Entonces, ¿qué hizo que me convirtiera en eso? Reloj vuelve a mostrar el futuro, pero en el momento en el que Mikasa se volvió así, lo que mostró es que Mikasa estaba inconsciente amarrada en una cama, mientras un sujeto extraño se le acercaba con unos guantes extraños que tenían garras en los dedos. El sujeto introdujo las garras en el cuerpo de Mikasa, pero antes de que fuera a sacar algo del cuerpo de Mikasa, recibe un poderoso golpe que le hace caer al suelo. Se trataba de Dan, que parecía estar molesto. El sujeto se levanta, pero al hacerle un rayo, cayó sobre él convirtiéndolo en un gigante de 15 metros. Estos comenzaron a pelear, pero el gigante tenía ventaja ya que tenía aliados que estaban usando tecnología para cazar fantasmas. Dan fue vencido por desventaja de número. El sujeto salió del gigante y tomó los guantes para luego clavarlos sobre Dan volviéndolo invisible. A su vez el sujeto hizo que Dan, que estaban invisibles, se uniera a él. El sujeto sufrió una transformación extraña y cuando se volvió a convertir en ese gigante, su poder era destructivo. Reloj adelantó el evento llegando en una parte donde Mikasa se estaba enfrentando a ese gigante. El gigante sujetó a Mikasa y con los guantes este separó a Mikasa de su lado humano. Mikasa, que ahora era totalmente un fantasma, trato de ir a salvar, pero ese chacano. Mikasa, que ahora era totalmente un fantasma, trato de ir a salvar su lado humano, pero el gigante lo desintegró. El gigante fue a atacar a Mikasa, pero es atacado por los del cuerpo de exploración con unas lanzas extrañas que explotaban. Mikasa no sabía qué hacer, estaba débil hasta que llegan Vortex, Maleza y Nocturno. Estaban lastimados, pero ayudan a Mikasa a que se pueda mantener en pie. Chicos, menos mal que llegaron. Habríamos llegado antes si no fuera por esos sujetos de Marley que nos atrasaron. Bueno, eso ahora no importa, debemos detener a... No hables, estás débil. Creen poder hacerle frente. No, aunque los tres peleemos juntos nos superen poder. Entonces, ¿qué haremos? Tengo una idea, entre los tres nos fusionamos con Mikasa, tendrá el suficiente poder para enfrentarse a ese gigante.
Chicos están seguros de hacer eso. Más que seguros, será la única forma de ganar. Sin opción Mikasa acepta, así que Vortex, Malece y Nocturno se volvieron intangibles para después introducirse en el cuerpo de Mikasa. Mikasa sufrió una transformación al haberse fusionado con tres fantasmas, después de su reloj desaparece ese futuro para después ver a Mikasa. Supongo que ya sabes lo que pasó. Ese sujeto se parecía al hijo del Dr. Jaeger. Bueno, será mejor que regreses a tu mundo. Reloj teletransportaría a todos de regreso al mundo humano, en el cual se encuentra Adán, en el cual estaba esperando a que regrese Mikasa. Reloj le dice a Adán que mejor ayude a Mikasa en el desarrollo de sus poderes. Después de decir eso, Reloj se iría. Dan mira a Mikasa y ve que traía consigo a Vortex, Malece y Nocturno. Dan le dice que es hora de que se vayan a vivir a otra parte. Fin de la... ¿Qué hubiera pasado si Dan Phantom llegaba a Shingeki no Kyojin parte 8? Empecemos. Habían pasado 4 años desde que Mikasa fue a la zona fantasma, no solo obtuvo de compañeros a Vortex, Malece y Nocturno, sino que se enteró de su posible futuro dentro de 20 años. Dan y Mikasa tuvieron que irse a vivir a otra parte, más preciso, que estuvieran lejos de los muros. Llevaron la casa hasta la zona fría de la isla para que nadie fuera a encontrarla. Mikasa se uniría al ejército para tener vigilado a Eren, ya que es el causante de su futuro maligno. Casi al pasar un mes, Mikasa era la que estaba destacando más en el entrenamiento. Mikasa se había cambiado el apellido a Phantom, ya que Dan le dijo que lo que pudo ver en la monarquía es que los Ackerman eran casados para matarlos. Era una razón para cambiarse el apellido, aparte de que como Eren no la recuerda del todo, sería más fácil vigilarle, aunque dejaba que Vortex, Malece y Nocturno le vigilarán en su lugar. En cuanto a Dan, con la forma de Bloodmaster se infiltra en la monarquía. Estando en ella se entera de varios secretos, como lo de la sangre real, quién es el verdadero rey y el control mental que provoca el poder fundador cuando se hereda, y que solo funciona con el Dianos de sangre real. Al paso de unos meses se da la graduación de los nuevos reclutas, quedando los mismos primeros 10 de la historia original. Durante el tiempo de acuartelamiento después de la graduación, Eren hablaba de unirse al cuerpo de exploración. Todos lo consideraban un loco al querer unirse al cuerpo de exploración, en especial Jin le decía que si se une se volverá comida de titán. Esto hace molestar a Eren, que estaba por ir a pelear contra Jin. Antes de que pasara eso, Mikasa a escondidas le hace una seña a Vortex para que detenga a Eren. Vortex hace caso y le tira un rayo, electrificando a Eren, dejándolo en el suelo. Nadie sabía lo que había pasado con excepción de Mikasa, que le dice a Vortex que hizo un buen trabajo. Unas horas después, Mikasa se retira para después ir a un callejón y transformarse en fantasma. Después se dirigiría a su casa para ver qué estaba haciendo Dan. No lo encontraría por la casa hasta ir al laboratorio, donde en una mesa encuentra un extraño anillo. Se acerca para verlo mejor. En eso del portal fantasma saldría Dan. Dan le dice que se aleje de ese anillo. Mikasa toma distancia del anillo, en lo que Dan lo tomaría. ¿Para qué ese anillo, señor Phantom? Es el anillo de la ira, se supone que si lo uso junto a la corona de fuego tendré poder infinito. ¿Para qué quiere poder infinito? Para aumentar mis poderes de fantasma, pero la corona de fuego está en el ataúd del sueño eterno, no podré conseguirla. Bueno, cambiando de tema, me gradué del ejército. Lo que digas, felicidades por graduarte. Eso es lo único que me dirá. Si es todo lo que te diré ahora fuera de aquí, necesito trabajar en paz. Lo que usted diga. Mikasa se iría del laboratorio algo molesta. Saldría para tomar algo de aire fresco afuera de la casa, en lo que estaba afuera. Dan en el laboratorio seguía buscando la corona de fuego hasta que una alarma de portal se activaría. Dan no entiende lo que pasa hasta que el portal se abriría, saliendo el Caballero del Terror. El Caballero del Terror atacó a Dan con un meteorito cristal, con el que dañaría a Dan dejándolo en el suelo. Mientras tanto, afuera Mikasa escucha la alarma del portal, así que va al laboratorio. Mikasa ve al Caballero del Terror a punto de atacar a Dan. Mikasa se transformaría en fantasma y fue a atacar al Caballero del Terror. El Caballero del Terror y Mikasa estarían en una pelea, en la cual el Caballero del Terror ganaría, dejando a Mikasa algo herida. El Caballero del Terror se iría del laboratorio, mientras que Mikasa ayuda a Dan a levantarse del suelo, en lo que le pregunta de quién es ese caballero. Dan solo le dice que es el Caballero del Terror, pero parecía ser diferente. Fin de la... Después de que Dan le dijera a Mikasa acerca de quién era el Caballero del Terror, Mikasa pensó en ir a buscarlo, pero sin embargo recuerda que mañana se hará la prueba de evacuación, así que decide que durante la prueba se dedicará a buscar al Caballero del Terror. Al día siguiente, en el distrito de Shinganshina, todos los soldados estaban haciendo mantenimiento de las defensas del muro. En lo que hacían eso, Nocturno le dice a Mikasa que Eren se encuentra en la entrada del muro.
Mikasa le dice a Nocturno que descanse, que Malesa seguirá vigilando a Eren. Nocturno se retirará mientras que Mikasa seguía haciendo mantenimiento, pero en ese un rayo habría caído cerca de la entrada del distrito. Todos se pusieron alerta en lo que vieron, que en la entrada del distrito estaba el titán colosal. El titán colosal habría dado una patada que destruiría la entrada del distrito de Shingansin, abriéndole paso a los titanes. Como en la historia original, Eren se habría enfrentado al titán colosal. Pero el titán colosal habría desaparecido como en la historia original. Seguido de eso, todos los soldados son puestos en posición para detener a los titanes, en lo que las personas eran evacuadas. Mikasa, como en la historia original, es puesta en la salida del distrito de Shingansina para que las personas salgan del distrito de forma segura. Mikasa, antes de que fuera a hacer eso, miraría que el caballero del terror estaría sobrevolando el distrito. Mikasa no sabría qué hacer hasta que se le ocurre fingir su muerte. Mientras tanto, en el frente del distrito, Eren y su grupo, como en la historia original, se estarían enfrentando a los titanes, pero como en la historia original estos habrían muerto de igual forma, Eren habría salvado a Armin de ser comido por un titán, pero Eren sería comido en su lugar. Mientras tanto, en la salida del distrito de Shingansina, como en la historia original, un titán se estaba dirigiendo a las personas para comérselas. Mikasa se dirigiría para ir donde el titán, pero en vez de atacarlo deja que se la trague. Dentro del titán, Mikasa se transforma en fantasma para después irse de ahí para buscar al caballero del terror. Mientras tanto, en otra parte, como Mikasa no estaba para motivar a los soldados de ir al cuartel a recargar gas, todos estarían ahí esperando a que los salven. Sin embargo, Armin, al mirar arriba, miraría al caballero del terror. El caballero del terror habría hecho un meteorito cristal, el cual lanzaría a los soldados, los cuales no sabrían qué hacer, pero antes de que llegara Mikasa habría destruido el meteorito. Todos no sabría qué es lo que pasó, pero en eso ven a una chica volando con un aspecto extraño enfrente de ellos, mirando al caballero del terror. Mikasa, con su bufanda, cubre parte de su cara para que no la reconozcan. El caballero del terror se dirigiría a atacar a Mikasa. Mikasa también se habría dirigido a atacar al caballero del terror. Ambos fantasmas estarían dando una gran pelea, que los soldados solo podían ver las explosiones que se creaban. En otra parte, Eren se habría convertido en titán y comenzado a atacar a otros titanes. Mientras tanto, en otra parte, Mikasa y el caballero del terror seguían peleando. En lo que pasaba eso, Reiner, Anne y Bertolt se habrían ido para ir a destruir la salida del distrito de Shingansina. Mikasa se estaría cansando de la pelea, pero sin embargo Mikasa recibe un golpe que le hace caer al suelo, creándose un gran cráter. El caballero del terror se habría retirado, en lo que los soldados iban a ver dónde cayó Mikasa, pero en eso llegan titanes para atacarlos. Todos estarían yendo, pero sin embargo, Jin fue a ayudar a Mikasa en la compañía de Marco. Una vez que llegaron donde estaba Mikasa, Jin le dice a Marco que vigilen que no lleguen más titanes. Jin cargará a Mikasa en su espalda, pero sin embargo más titanes se estaban acercando. Marco le dice a Jin que se adelante, que se encargará de los titanes. Jin sin opción se iría, en lo que cargaba a Mikasa. Marco fue a atacar a un par de titanes, aunque solo logró matar a dos titanes. Marco al final habría sido devorado por un titán. Mientras tanto, Jin solo habría llegado al techo de una casa debido a que se le acabó el gas. En eso dejaré a Mikasa en el techo de la casa, en lo que buscaba con la mira algún otro soldado para que los ayude. Jin voltea para atrás viendo a Mikasa volver a su forma humana, cosa que lo deja sorprendido, pero en eso llega un titán. Jin se preparó para atacarlo, pero Eren titán habría llegado y habría golpeado al titán en el techo de la casa, en lo que buscaba con la mira algún otro soldado para que los ayude. Jin voltea para atrás viendo a Mikasa volver a su forma humana, cosa que lo deja sorprendido, pero en eso llega un titán. Jin se preparó para atacarlo, pero Eren titán habría llegado y habría golpeado al titán para después matarlo. Jin se quedó sorprendido de eso, con Armin habrían llegado. Armin le pregunta a Jin si se encuentra bien, a lo que Jin le dice que sí, que encontró a Mikasa en el techo del edificio en que llegó ocultando de que la vio transformarse. Armin le da parte de su gas a Jin para que pueda llegar al cuartel. Jin cargará a Mikasa para después seguir a Connie y a Armin al cuartel. A su vez, el titán atacante los estaría siguiendo para donde está el cuartel. Fin de la parte 9. Y a continuar haciendo la teoría de Dan Fantón en Shingeki no Kyojin, ya no me siento inspirado como para poder continuar esa teoría, pero si a alguien le interesa continuarla, favor de hablar conmigo en la caja de comentarios para que sepan las cosas que iban a pasar más adelante en la teoría. Bueno, esto sería todo, hasta la próxima, nos vemos. Young Eren Yeager, he was just 15 when he found he had a power yet unseen. He acquired it from a strange vaccine. He's gonna kill them all cause he's Eren Yeager. When it didn't quite, then Eren almost lost. Quite work his squad, they just quit. But then Eren almost lost control of it. There was a great big flash, everything was strange. His anatomy got all rearranged.
When he first woke up, he realized he had dark black hair, was growing in size. He could punch through walls with a raging cry. He was much more unique than the other guys. It was then that he knew what he had to do. He had to stop all the titans that were coming through. He's here to fight for me and you. He's gonna kill them all cause he's Eric Yeager. Los Johnson. Ay, Dios mío, el frío que hace por las bajas temperaturas causa que se desaparezcan mis mejillas rojas. Pinche frío de los chinos, odio el frío. Pero vale, iré a buscar a CJ para joderle la vida. Espero que este año ese puto no me tire a la calle, porque de ser así, le pondré una bomba en el culo. Joder, aquí no está ese negro chocolate, iré a buscarlo. Conociéndolo debe estar en la cocina. Eso, ¿eres tú? ¿Qué quieres, Pikachu? Creí que estabas durmiendo. No, ya desperté del sueño. Pero, oye, ¿has visto a CJ? No, espera, mejor te haré otra pregunta. ¿Qué cojones haces en la casa de CJ? Esta también es mi casa, enano maricón. A la verga, ¿qué se supone que haces aquí entonces? Estoy preparando los ingredientes del pavo relleno que cenaremos esta noche. No vengas a estorbar o si no tú serás el pavo relleno. Este men, bueno, me iré, pero antes, ¿sabes dónde está CJ? No lo sé, pero creo que fue a casa de Gucci. Yo de ti, me iría preparando. Te recuerdo que esta noche vendrán algunos familiares y amigos a pasar Nochebuena. Procura no hacer desastres. No te preocupes.